haciendo allí en la silla del obispo para comenzar su ceremonia. ¿Qué hace la diaconisa? Ella sirve a Cristo y a la iglesia de manera consagrada, a través de las muy variadas formas de servicio y a menudo sirviendo a los que más necesitan, ya sea enseñando la fe, brindando un cuidado espiritual, auxiliando a los que están en necesidad. Ella muestra a las personas con pasión, misericordia y amor, el mismo amor que Cristo nos tocó como modelo de vida y de servicio, llevando al mismo Cristo Eucaristía a los enfermos y a los ancianos. Una diaconisa, al igual que un diácono, es una persona consagrada por su obispo y colocada así al lado de los presbíteros para acompañar la Santa Misa y las liturgias del bautismo y los matrimonios, como también la despedida de los cristianos hacia el cielo. Dentro mismo del cuerpo eclesiástico ejerce el sacerdocio de todos los fieles con una consagración que los aparta para el servicio de los demás todo el tiempo. Tiempo en el que el anuncio del Evangelio de Señor Jesucristo es dado a todos sin distinción de sexo, raza, condición social. Por todo esto, hoy la Iglesia crece desde aquí y para el mundo. Oremos por Patricia, que va a desempeñar esta sagrada labor para nuestro buen pastor, para su parroquia y para toda la Iglesia de la Hermana Carmelita, para que el Espíritu Santo sea siempre su consejero, para que le otorgue toda la fuerza que necesita y la luz que requiere para esta acción. Todo esto lo pedimos a nuestro Señor Jesucristo, que vive y reina con el Espíritu Santo y es siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Viva la Madre Carina, la diaconisa Claudia, al diácono Jorge y a la diaconisa Elena, que se acerquen aquí y rodeen detrás el sillón de Patricia, que estos minutos antes de la consagración. Muy bien, Padre de Cataluña, obispo de la Iglesia de Dios, en nombre del clero y el pueblo de la Iglesia, te presentamos a Patricia para que tú nos la ordenes diácono y diaconisa de la Iglesia Carismática Luterana Independiente para toda Sudamérica. Ha sido elegida con pacto con el acuerdo de todo el presbiterio ordenado y cree que su forma de vida es apropiada para el ejercicio de este ministerio. Certificamos que ha satisfecho los requisitos mencionados y les creemos calificados para esta obra. Patricia, será guiada la doctrina, disciplina y culto de Cristo, tal y como nuestra Iglesia lo ha recibido del Señor, y obedecerás de acuerdo con las normas de la Iglesia, tu obispo y a los sacerdotes que tengan autoridad sobre vos en tu trabajo. Si es así, contestás muy dispuesta. Estoy dispuesta. Decí contigo ahora, estoy dispuesta a hacerlo. Estoy dispuesta a hacerlo. Y declaro solemnemente. Y declaro solemnemente. Que creo en la Sagrada Escritura. Que creo en la Sagrada Escritura. Del Antiguo y Nuevo Testamento. Del Antiguo y Nuevo Testamento. Como palabra de Dios. Como palabra de Dios. Y que contiene todo lo necesario. Y que contiene todo lo necesario. Para mi salvación. Para mi salvación. Y la de mis hermanos. Y la de mis hermanos. Y me comprometo. Y me comprometo. A obedecer la doctrina, disciplina y culto de la Santa Iglesia de Cristo, en la fe católica luterana, sus fundamentos, católicos, evangélicos. Me dirijo a todos los ministros ordenados. ¿Es voluntad de ustedes que Patricia sea ordenada como diaconisa de la Santa Iglesia? Si es así, respondan, esa es nuestra voluntad. Esa es nuestra voluntad. A todos los ministros presentes les pregunto, ¿le respaldarán en este ministerio? Si es así, respondan, así lo haremos. Así lo haremos. El Señor está con ustedes. Y con tu espíritu. Y
Dios de poder inmutable y luz eterna, mira con favor a toda tu iglesia, este maravilloso y sagrado ministerio con la operación eficaz de tu providencia, lleva a cabo ahora en tranquilidad el plan de la salvación. Haz que todo el mundo vea y sepa que las cosas que han sido derribadas son levantadas, las cosas que han envejecido son renovadas, y que todas las cosas están siendo llevadas a su perfección mediante aquel por quien fueron hechas, tu Hijo Jesucristo nuestro Señor, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo y es siempre un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Invoquemos a Dios Padre misericordioso, que ungió a su Hijo con el Espíritu Santo para que evangelizara a los pobres, vendara los corazones desgarrados y consolara a los afligidos. A cada intención respondemos juntos, escúchanos, Rey Pastor. Dios misericordioso eterno, que quiere que todos los hombres se salven y lleguen al conocimiento de la verdad, te damos gracias por pedirte al mundo tu Hijo como Maestro y Redentor. Oremos. Escúchanos, buen pastor. Tú que enviaste a Jesucristo para evangelizar a los pobres, proclamar al cautivo la libertad y anunciar el tiempo de gracia, haz, Señor, que sea grande tu iglesia de modo que abarque a todos los hombres y mujeres de toda raza, lengua y nación. Oremos. Escúchanos, buen pastor. Tú que llamas a todos los hombres a salir de la tiniebla y a entrar en la luz maravillosa, de modo que la sola fe, la sola gracia y la sola escritura. Oremos. Escúchanos, buen pastor. Danos un corazón recto y sincero para escuchar tu palabra en la Biblia y haz que produzca en nosotros, en nuestra familia y en el mundo entero obras abundantes de santidad. Oremos. Escúchanos, buen pastor. Hermana mía Patricia, todo cristiano llamado a seguir a Jesús con una llamada especial. Dios te ha dado este llamado y te habilita a partir de hoy a entrar en el presbiterio de todos aquellos hermanos que ya ordenados por Dios lo hacen presente en los sacramentos y en la bendición de los enfermos. Yo te pido, en este ministerio especial que Dios hoy te da, sirve a todos, particularmente a los más difíciles, a los más pobres, a los necesitados de corazón, a los débiles, a los solitarios y a los enfermos. Dios te da a partir de hoy una gracia especial para que tu palabra sea palabra de Él, para que tus manos sean sus manos y para que le desbloque esa gracia para la bendición de todos. Como diaconisa de la iglesia, te invito a seguir estudiando como hasta ahora la Sagrada Biblia. Busca en ella el sustento para tu vida. Forjar tu vida de acuerdo con ella. Da a conocer a Jesús toda la gente que puedas, como lo estás haciendo hasta ahora. Que tu palabra y tu ejemplo lleguen a aquellos entre quienes vos vivís, trabajarás y andás. Interpretar la iglesia, toda la necesidad de la gente, y avisar a tu hijo para que nunca se alegre del prójimo y siempre esté próximo a todo lo que necesita. Que las preocupaciones y esperanzas del mundo también sean parte de tu oración, la oración que haces juntos y la oración que haces en privado. Ayúdanos a nosotros, a tus hermanos diáconos y diaconisas, a las madres, en la misa, en los sacramentos, en la palabra y en el desempeño de todo deber que te asignan ellos de vez en cuando. En todo momento, tu vida y enseñanza tienen que mostrarnos a todos nosotros y al pueblo precioso que Dios nos da, el ejemplo de servir a los más necesitados, encontrar alegría y ahí también está sirviendo a Jesús. En este día de tu sanación, nosotros renovamos la mente. La última que fue la de la vida, la amorosa también, aquella que fue de nuestro hermano Jorge, la que fue de Adriana, la resta de la cual que fue condenada a 10 de ellas y después más. Hermanos míos, a todos ustedes les pregunto,
¿Crees, Patricia, que estás verdaderamente llamada por Dios a vivir bajo la iglesia en la existencia que se te impone hoy? Si es así, decime, así lo creo. Así lo creo. Ahora, el presente es el deuda de la iglesia, que comprometes a cumplir con este deber y responsabilidad. Si es así, responde, así me comprometo. Así me comprometo. Te guiarás por la dirección y el liderazgo de tu obispo. Si es así, responde, así lo haré. Así lo haré. ¿Serás fiel en la oración, en la lectura y el estudio de la Biblia? Si es así, responde, así lo haré. Así lo haré. Harás lo que puedas para forjar tu vida y tu familia de acuerdo con la enseñanza de Jesús, de tal manera que seas un ejemplo saludable para ellos y para todos nosotros. Así lo haré. ¿Buscarás en todo nuestro gloria y gloria del Señor Jesucristo? Así lo haré. Que el Señor, por su gracia, te sostenga en el servicio que hoy te impone. Oh Dios, Padre de la misericordia, te alabamos por la gracia de Dios.
Le pido a mi hermano Pastor Dios que haga que tenga ahora de la Biblia señal de la autoridad para programar la palabra de Dios y para ayudar en la administración de los santos sacramentos. Ya ha recibido el don que no se borra nunca jamás del alma, de ser parte en los presbíteros, del natural cuidado de los santos sacramentos. Su predicación y la administración de toda bendición, que guarde y cuide y corte ahora mismo desde el centro del corazón con toda la gracia y la autoridad, el poder y la gloria que ya tiene Cristo resucitado. Y compartiendo sus misterios en la cruz del sufrimiento, alcance junto con él la gloria y la dicha que ya te son reservadas en el cielo, en el altar celestial. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, amén y amén. Bienvenida, Patricia. Eso es.